En Sevilla vivimos un espectáculo increíble en honor a esta santa patrona, organización llevada de la mano de la familia Ñaui Ortiz, mayorales a cargo de este año, los cuales prepararon día y noche este evento cargado de sorpresas y alegrías para propios y extraños. Los pequeños no solo estuvieron presentes en las celebraciones de fe, para ellos, a este lugar llegaron divertidos payecitos con sus salinas, en donde las risas y la alegría fueron innumerables, recalcando la sana diversión de la que fueron parte los pequeños de Sevilla. Fiesta, chicos, se va desarrollando este día tan especial con nuestra queridísima Virgen. Los niños y sus padres están disfrutando una gran noche junto con estos lindos payasitos. Llevando la alegría y música al lugar, llegaron hasta acá los integrantes de Santo Ángel de Raquia, del director musical Carlos Varillas, banda que acompañó de inicio a fin el recorrido procesional de la Virgen. Esta actividad dio pase a la misa de víspera, la cual unió a niños, jóvenes y adultos en una pequeña capilla donde la esencia de armonía y paz se percibía con facilidad en el ambiente. En la gran verbena estuvieron presentes artistas como Coqui La Rosa, el Juan Gabriel Guachano y Son de Cali, otorgando diversión al lugar. ¿Dónde estés? Oye, siempre. Yo te llevo conmigo. Necesito cuidados. Necesito de ti. A su vez, pudimos apreciar de la tradicional quema de cholas, la cual dio apertura al encendido de un castillo de 10 cuerpos. El sabor exquisito de la gastronomía llegó con la presentación de un enérgico desayuno que brindó el potente vigor para seguir con las actividades de estas fechas festivas. Horas más tarde, el pepián y la pechamanca, o también conocida como chulamanca, plato emblema de nuestro país elaborado con la cocción de las piedras, hizo sentir en nuestro paladar el sabor simbólico de la cocina campiñera. Concepción de María, y hemos disfrutado de un baile junto con el Santo Ángel de Raquia. Ahora hemos disfrutado un poco de una riquísima comida a base de chancho, un rico potaje hecho de pachamanca, también un poco de pepián, que ha estado muy bueno. Pero ahora vamos a seguir disfrutando de la fiesta con la orquesta Son de Cali, aquí en Viajeros. Roberto Nicho, la gente del Círculo de Trujillo, un abrazo.
al amigo Segarra. Para finalizar esta celebración, se realizó un compartir en donde se llevó a cabo la elección de los nuevos mayorales, quedando a cargo la familia Morales, quienes bajo la representación de Miguel, uno de sus integrantes, agradeció la oportunidad de hacerse cargo de la realización de la festividad de la Santísima Virgen en el año 2018, con la finalidad de compartir y mejorar algunos detalles, pero sin perder la esencia de unión y alegría. En representación de mi familia, quien este próximo año 2018 tiene el honor de presidir la festividad de Nuestra Santísima Virgen Inmaculado Corazón de María del barrio de Sevilla, distrito de Santa María. Bueno, pues ya de antemano tenemos el agradecimiento a la familia cesante, los mayorales que han sido familia Ñawi Ortiz, por haber pensado en mi familia, ¿no? Y ser los nuevos partícipes en la festividad del próximo año. Y sobre todo la realización de esta hermosa festividad, pues en unión con todos los amigos del barrio y, ¿no?, con los que deseen participar junto a nosotros y los que están invitados también desde ya a compartir con nosotros esta hermosa festividad. Díganos, ¿cuál es la expectativa que tienen para el siguiente año? Bueno, expectativa pues de compartir, ¿no? De que este año sea poquito mucho mejor la festividad, pero sin perder el estilo de unión, de lazos de amistad, que tenemos que estar siempre unidos y trabajar pues en conjuntamente con todos los que en ellos se encierra la mayordomía de la Virgen, ¿no?, de Inmaculado Corazón de María. Fe, devoción y entrega se respiró a cada segundo. Una celebración que nos deja satisfechos al ver que en tiempos actuales y pese a la rutina, aún se celebra tradiciones cargadas de fervor y religiosidad en nuestra provincia.